¡Hala! Ya estoy grabando, mira tú qué bien. Rápido y eficaz. A ver. Uy. Dios, qué puto sueño tengo. Bueno, al final puse aquella torre. Simplemente. Y hice lo que dije, que aplané un poco por aquí. Vamos a hacer una cosa que llevo diciendo que tendría que hacer. Que es hacer un mapita. O de los que ya hay hechos, vaya. Como tengo varios, pues tampoco hay problema. Pero. Estos son vacíos, pero yo creo que tengo. Debería tener alguno. ¡Ey! Este, joder, que no le veo. Estoy puto cegato. Vale. ¿Dónde estoy? Espérate, vamos a quitar esto de aquí. No, estoy más al sur, ¿verdad? Espérate. Es que no veo mi marca. Y creo que me la tapa mi propio interfaz. Joder, con la musiquita, tú. Ah, no, estoy arriba a la derecha, joder. ¿Y entonces? Bueno, claro, puede ser. Vale. Es que igual amplío este mapa, si acaso. Todavía no puedo. Vale. Estoy ahí al norte, entonces. Pa-pa-pam. Aquí estoy mirando. Vale. No, tendría que ir para allá. Vale, porque esto. Ah, creo que ya sé dónde está. Es aquí, mirado. En realidad, creo que sí que podríamos ampliar este mismo mapa. Porque, vale, sí, mi construcción es un poco más al norte. O sea, este mapa tendría que ser tal que así. Y este está ahí. Vale. Joder, me rompí las piernas. A ver, vamos a. ¿Tengo papel suelto? No. Pero bueno, tenemos más. Ah, sí. Vale. Sigo estando demasiado. Bueno, podemos hacer varios. Ay, joder. Pero habría que hacer. No, sigue estando fuera esto. Qué putada. Vale, pues vamos a hacer. Claro, ¿y cómo hago yo un mapa de la parte de arriba de esto? Tendría que salir y abrirlo allí. Y luego ampliarlo. Vale. A ver, en teoría estoy fuera ya. Voy a probar.
Se ve en pequeñito, pero bueno, ahí se ve. Vale, vamos a hacer... item frames. Primero voy a hacer un par de ellos. Vamos a... Voy a ponerlo aquí de momento. Vale, entonces este es de más al sur, entonces este iría... Mira, clavado. Clavadísimo. ¿Queda? Perfecto. Se ve ahí siempre el punto. Que esto es una cosa que estaría bien que dejase de ocurrir. Voy a ir a despejar ya esto. Vamos hacia el norte. Ya que estoy, despejamos el mapa. Pero que se vea la marca ahí es... Me gusta esta música. Está gracioso. Otro bloque bugueado de estos. Joder, con los putos Enderman. Vale. Mejor. Y... ahí. Mi parcelita. Y aquí las torres que, bueno, más o menos se ven. Pero vamos. Me gusta. Mi beacon. Luego, ya que estoy, vamos también a despejar este. Joder. Es que se me está poniendo enfrente, ¿sabes? Vale, pues ya está. Me está roneando y al final...
Le voy a reventar. Esto es una buena explanada, ¿eh? Vale, pues aquí va. Claro, de este desaparece el punto cuando eso. Este podría hacer la de. Mira, llevármelo. Espérate. No, pero claro, en el momento en el que. Da igual, nada, si es que. Va a dar lo mismo. Porque esto. Ay. No sé si con bloquearlos se quitaba el punto este. Pero bueno. Vale, vamos a seguir. Vamos a hacer cosas aquí. Esto creo que lo voy a echar uno más hacia adelante. Vale. Vamos a empezar. No. ¿A ser posible esto? No te lo cargues. Vale. Y esto. Igual. Bueno, esto va a ir aquí, pero vamos. Vale. A ver. Porque aquí primero vamos a ir poniendo esto así. Porque además así. Podemos ir marcando esto y aquí puedo hacer esto. ¿Hasta arriba? Bueno, de momento sí. No. A ver, ahora aquí. Tres cuartas de lo mismo. Bien. Quitar, no sé, estos.
De momento. De momento va a ser esto por aquí. Porque... ahora viene lo gracioso. Esto es para las columnas, que las tengo ahí puestas así para marcar dónde van a ir. Y aquí va a ir una, aquí otra, y atrás otra y así, sucesivamente. Vale, voy a empezar. Bien, vamos a ver. Entonces, dije que quería hacer la parte de la mina para que estuviese esto dentro. Entonces, lo primero. Yo creo que lo primero es echar hacia atrás todo esto hasta donde quiera más o menos. Es decir, venir a picar por aquí. Hasta donde se me pueda antojar más o menos. Vale, aquí. Vale. Entonces. Bueno, de momento a tirar hasta el fondo. Desde aquí. Mm-hmm.
Vale, hasta aquí. Ir arreglando poco a poco. Voy a ver un momento antes de nada. Buena. Vale, tenemos esto que habrá que quitarlo. De hecho, vamos a empezar por aquí. Y esto de aquí. Ya le haremos esto una zona en condiciones. Eso ahí. Vale. Pues vamos a picar toda esta parte de atrás. Ahora. Eso es lo que vamos a hacer today. Vale. Vale, pues vamos primero a... Bueno, espera. Voy a quitar el agua de esto de aquí. Primero. Vale. Up.
Vamos a quitar esto. Lo voy a quitar después. Vale. Esto por un lado. Ahora, vamos a ver. Vamos a empezar por quitar hasta aquí. Quiero dejarlo bien marcado. Vale, pues ahora a empezar a quitar cosas. Solo hay tierra, así que... O sea, solo hay... No hay nada que haya hecho yo después, así que...
esto va a estar guay. Me encanta vaciar zonas. Creo que es de las cosas más placenteras de este juego. Y más así. Vale, vamos a empezar a picar también un poco. Aquí. Para empezar a igualar, porque si no... evitarlo. Veo por ahí un bloque suelto, me lo tengo que llevar. Vale, vámonos. Ay, Dios mío, qué calvario. Pere, 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 pere.
puta relajación es, de verdad, quitar bloques así. De esta manera. Para pam, para pam, para pam. Ah, guapo. Pues ya me llena el inventario. Vamos a vaciarnos lo que podamos. Uy, qué tos. Joder. Un picor de garganta, una picazón. Vale, esto. Vamos a dejar. ¿Ves? No cabe más. Y menos que va a caber, porque ya. Vale, de momento vamos a ir poco a poco. Vale. Un poquito más. Espérate, vamos a...
Vale. Vale. Tendría que reparar el pico, la verdad. Porque está un poco en la mierda, pero bueno. Podemos, ya que estoy... Vale, vamos a ir a reparar el pico ya que estoy. Thank you.
Bueno, por un momento está bien. La verdad es que también debería pensar o ir pensando en hacerme unas herramientas de netherite. Por el tema de la durabilidad. Más que otra cosa. Pero bueno, de momento. Para pa pam pam. Thank you.
Joder, me quedo aquí atontadísimo, tú. Picando. Una cosa. Me concentro una barbaridad con esta mierda. Uy, qué tos. Ya aquí un rato, sin decir una puta palabra, ¿eh? Y ni me, no me doy ni cuenta. ¡Ay! Madre mía. Vale. Maravilloso. Maravilloso. Se me hace de noche otra vez. Vale. Tengo la sensación de que se hace de noche demasiado rápido. Y eso no me gusta. Vale, no queda mucho en realidad. Posiblemente tenga que hacer más cofres, tío. Lo estoy viendo venir. La música. Vale. Thank you.
Vale. Oh, qué guapo. Joder. Madre mía, yo estoy aquí más callado que... Bueno. Mejor no digo lo que iba a decir. Qué loco la mangamos. Voy a tener que volver a reparar el pico, ¿eh? Me cago en mi puta vida. Voy a por netherite. A verás. Puedo todavía seguir un poco, pero voy a vaciarme. Eso sí. Joder, es que ya está... Madre mía. ¡Qué asco! Seguir un poco, pero vamos, en breve ya. Joder, joder, joder.
Vale. Ay, joder. Vale, vamos a ver. Vale, pues ahora solo queda estas cositas de por aquí. Queda 200 y pico, vale. Vale. Thank you.
pam para param pa pam pam param pa pam pa pam Vale. Aquí. Tapamos. Ahí me he dejado. Vale. Vale, pues no sé si hay más. Este, por ejemplo. Buena. ¿Qué más? Vale, pues me parece bien. Me parece bien esto. A ver lo que quepa allá, porque vamos. Uf. Bueno, pues ya mira. ¿Dónde los tú de River? Ahí. Vamos a reparar. Bien, de hecho voy a ir a por hierro. Me debería quedar aquí para recuperar hierro, pero bueno. Porque está la cosa muy bien. Pero bueno. Buenas tardes. Vale.
a trabajar más de momento, ¿verdad? Yo dejé por aquí una cama, pero... Aquí. Vamos a aprovechar. Voy a coger una... Patan, ay, mis paticas. Qué asco les tengo. Cada vez odio más los cables. Bueno, a ver. Va a haber que empezar a preparar ya una sala de... de minería. Yo creo que va a ser. Ahora ve, a ver, es que no... No sé cómo lo voy a hacer. A ver. A ver qué se me ocurre. Estoy pensando incluso en llevarme aldeanos de estos con Stone Cutter. A ver si trabajan ahora. Esto podría ser una opción. Llevarme y poner ahí algún aldeano. Bueno, de momento voy a hacer una sala... más o menos normal. Y ahora pensamos a ver cómo hacemos esto. A ver si estos trabajan, venga. Que se hace tarde. Tendría que ir pensando también en ir haciendo el grinder. Aunque realmente aún... bueno, aún no es que me sea necesario. Pero tendría que ir pensando en hacerlo. ¡Ay, Dios mío! Venga, buena esa. Vale. Igual ya aprovecho y voy a hacer el hacha también de eficiencia 5 porque la tengo ahí con eficiencia 1 y hombre, no somos pobres, ¿eh? Así que... vale. Lo que se van desbloqueando... ¿No tengo libros aquí sueltos? Qué raro. Pero bueno, tenemos aquí un aldeano bien simpático. ¿Eras tú? No. Eras tú. Por 4, me lo has subido, hijo de puta. Uy,
Por un libro me das una esmeralda ahora. Me estás diciendo... Me estás diciendo que me estás vendiendo esto por 3. Luego por cada libro me das una esmeralda, pero... Joder, pero es un genio de los negocios, ¿eh? Madre del amor hermoso. Eres muy majo, tú. A ver, necesitamos eficiencia... Irrompible, por un lado... Uno... Y dos... Y mendigo. Ahora podemos... Esto... Y... Venga. A ver... Uno y otro... Me da para reparar esto y un poco más. Vale, reparada. Y todo lo demás es para mí. Dame. Perfecto. Ahora. Joder. 9. Por poco no me da. Y estos ya no se van a actualizar hasta mañana. Así que, amigo, te devuelvo tus libros. A ver qué más me da. 4 de cristal por una esmeralda. Esto es una mierda, pero bueno. Por 1 de tinta. Lel. Pero es un poco raro. Pero vale. Da igual. Lo que quería era esto. Y ya lo tenemos. Vale. Voy a hacer estos bloques. De momento. Realmente... Vale. Pues hay que preparar una salita. Una salita de... De minería. Vamos a ir primero... Vale, entonces, estás aquí. Sí, habrá que ampliar un poco más hacia atrás. Entonces voy a tener que quitar los cultivos, quiera o no. Así que vamos a traer un pico de fortuna. Es que me va a tocar quitarlos, ¿verdad? Sí, en realidad, quiera o no. Bueno, podría aguantar esto de momento. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Vale, hasta aquí 13. Entonces serían otros dos. Uno, tres, cuatro. Vale. Vamos a marcar esto así. Para que esto quedase como en el centro de la sala. En el centro de una sala que podríamos hacer desde... Vamos a hacer una sala alargada, la verdad. Aquí. Y poner los cofres como por aquí detrás. No sería mala idea. Vale, vamos a contar bien entonces. Para asegurarnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y este sería el 13. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11 y 12. Sí, correcto. Joder, qué tos. Vale. Pues entonces, ahora, lo ancho que hagamos esto ya es otra historia. Porque de momento podemos hacer algo más pequeño, pero luego sí que más adelante seguramente ampliemos. Entonces vamos a hacer algo que sea de un tamaño apropiado. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale, sí. Correcto, vamos a dormir. Entonces... Porque... decía algo, hacer algo tal que hasta aquí, por ejemplo. Esto. Un corte pequeño. Y... a ver cómo organizo un poco también los cofres. Porque podríamos hacer... aquí un sistema de cofres con varias cosas. A ver cómo me organizo, ¿eh? Bueno, está bien que esto esté aquí en esta pared. Así podríamos poner cofres aquí, ahora que lo pienso, y cofres a este lado. Para guardar, sobre todo es piedra lo que vamos a guardar aquí principalmente. Quizá ores o cosas así. Sí. Me gusta la idea. Voy a tener que... La sala igual tendrá un poco hacia atrás de espacio, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que vendría a ser la sala nada más. Vale, vamos a hacer aquí... muy bueno. No muy grande, ¿eh? No te creas tú que va a ser... uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... 7, 8, 9 y 10, por ejemplo. De hecho, de 11. Vale. Vamos a...
Vale. Vale, más o menos. Principalmente por marcar. Vale. Con esto para no cargármelo ahora. Pero bueno, me da igual cargármelo. Porque esto lo vamos a bajar. Vamos a bajar su altura, pero bueno, de momento. Vale. Si no se me sale todo el agua. Como se me vaya la mano. Goodbye.
Pa, pa, pam. Vale. Mismo nivel, que si no, ya sé lo que va a pasar. Pam. Joder, qué cisco. Ya, joder. No llega a dar mi. Vale. Vamos a seguir. Tengo que hacer más cofres, tío. Voy a ver si aguanto un poco este inventario. Voy a tapar esto de aquí. Y vamos a seguir. Vamos aquí liando la de Dios. Desde aquí. Está ahí, vamos a. Vale.
porque va a haber que dejar aquí el hueco este de... ¿Dónde está esta mierda? Ah, pero que justo estoy a nivel de... Hostia. ¿Qué puntería tengo? ¡Pam! Vale, entonces esto es lo que habrá que bajar, pero bueno, eso después. Primero... Pero antes... Así que tengo el inventario lleno. Ahí va. No merece la pena a mí. Coño. No va a caber aquí todo ni de Blas. Pero bueno.
¿vale? Aquí esto. Cojo esto. Y esto. Aquí, mira, no importa tres cojones. Acá, a ver. Ah, sí. De puto milagro. Vale. Que no me quiero pasar, tío. Pues esta va a ser nuestra sala de minería. Vamos a quitar esto bien para que no quiero perder los menos posibles. Vale. Ay, joder. Hostia, pues hemos hecho bastante mierda aquí, al final. Pam. Oh, mi cuello. Ay, un momento. Pam. Thank you.
Ay, Dios mío. Tela. Qué tontamento, joder. Por ejemplo. Vaya tos. Vale. Pues lo que vamos a hacer primero. Primero de todo es bajar esto. Vamos a empezar por eso. Y para ello, ahí, primero quitar esto. Vale, y empezar primero por quiero. Ah, no llego. Oh, bueno. Me gusta la musiquita esta, ¿eh? Me gusta así la música rollo, ¿eh? Videojuegos de los 80. Bueno, de los 80. De este rollete. No sé, está guay. Está bastante guay. Vale. Ahora. Otros tres. Este aquí, vale. Ahora cojo todo. Para. Ahora simplemente serían dos. Voy a ir de una en una. Vale. Y... porque si eso luego simplemente es poner agua. Si quisiera subirlo. Pero en principio con que esté hasta ahí me vale. Vale, 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 vale. Perfecto. Ahora, primero, vale, y ahora aquí. Bueno, hasta que baje el agua.
Aquí, claro, no he caído yo la cuenta de que aquí puedo poner carteles y simplemente dejar un bloque aquí, que eso lo vamos a hacer ahora. No hace falta... No hace falta... Que el agua llegue hasta ahí. Es que también había pensado que esta parte bajarla un poco de altura, pero bueno. De momento, ahora vemos a ver cómo... Vamos a hacer un par de carteles. O uno, si es que con uno basta. Pero no tendré ninguno de eso, ¿verdad? Pero podemos hacer... ¿Tengo algún palo? Sí. Si esto lo dejo listo ya, estas pequeñas cosas. Y ya está. Porque realmente si hago con esto, ya bajas y ya está. Ya de hecho. Uepa. Y ahora... Ya está, bajas directo y esto te quita todo el daño por caída. Entonces, estas puertas hasta sobrarían, pero bueno. O sea, que esto se puede hacer mejor. Bien. Vale. Pues ahora viene lo gracioso de todo esto. Y lo gracioso va a ser que igual de momento me hago una paradita en el camino. Igual. Así de tranquis. Y luego a lo mejor más tarde, si eso, ya volvemos. Porque he hecho bastantes cosas. Y tampoco me quiero saturar. Es que lo siguiente ya que quiero hacer es el un sistema de almacenamiento de estos automáticos. Pero vamos, de nada, de las piedras, de la cobel y de estas cosas. Y poco más. Porque esto va a ser a lo mejor de los minerales, de si vas a picar o lo que sea. Pero realmente un poco más. Así que bueno, de momento creo que voy a parar. Y si eso, igual más tarde vuelvo. Ya veremos. Así que nada, de momento, oye, un día de construcción bastante tranquilo. Vale, adiós.